podemos ver que también en Tanuato hay algo de deporte extremos como el BMX. Estamos con Juan Pablo Montejano. Bienvenido, Juan. Gracias. ¿Cuánto tiempo tienes realizando este deporte? Vamos empezando. Yo, por lo mucho, tengo de 6 a 7 meses. También podemos ver aquí a Ulises Paniagua, que también realiza este deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Ulises. Gracias. ¿Tú cuánto tiempo tienes realizando este deporte? Pues, más o menos tengo lo mismo que él, pero ya empecé una semana después, porque ellos me invitaron y pues me gustó el deporte y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué términos manejan? ¿Qué dificultad están manejando ahorita después de ese tiempo? Pues hasta ahorita, yo pienso que ya vamos en intermedios, nos falta poco, pero pues ahí la llevamos. ¿Y aquí ustedes son nada más ustedes dos o hay más que se integran a este pues, grupo? Pues éramos más, pero poco a poco se fue desintegrando. Anda uno que otro, pero ya casi no. Más bien lo taparon como por moda y no por amor al deporte. Nada más como que fue algo pasajero, sí. Y que dijeron, ya nosotros no seguimos. Y podemos ver que ustedes buscan así como que no hay un espacio para ustedes, ¿verdad? Así que donde realicen este deporte. Eso es lo malo, que no, no hay mucho lugar donde darle y todo. Ustedes buscan así como que su espacio, ¿no? Sí, sí. Aquí podemos ver las rampas. Podíamos ver ahorita que veíamos también en la carretera, ¿no? También ahí como que haciendo algo de un truco, ¿cómo se llama ese truco? Que no muy bien, pero hay más que el intento. Hemos visto a Ulises realizar el 180. ¿Qué sientes cuando realizas estos trucos? Pues siento una emoción muy grande, como por decir, cuando alguien mete un gol, me siento la misma satisfacción de poder hacer el truco y de emoción. Es algo extraño, pero la verdad. Sí, así como que esa adrenalina, sí. ¿No? ¿Y tú, Juan Pablo, cuál truco nos vas a enseñar? El Exot Boot Driver. A ver, vamos a ver a Juan Pablo haciendo eso que dijo. ¿El Exot qué? Boot Driver. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué emociones o qué emoción te deja el BMX? Muchas emociones, pero más que todo la adrenalina. No, pues muy bien, muchachos, felicidades. Vamos a seguir viendo trucos. Ahora les mostraremos otros trucos. Los que voy a mostrarles se llama Fake Hard Cap, que consta en hacer reverso en la bicicleta. Y después les mostraré nuevamente el 180. Y mi amigo les va a mostrar el Bunny Hop y trataré de hacer Take Grab. Ulises y Juan Pablo nos han enseñado algo de lo que hacen aquí en Tanuato del BMX. También por aquí llegó nuestro amigo Manuel. Bienvenido, Manuel. Él prestó su bicicleta para hacer. ¿Cuál truco hiciste? Bunny Hop. El Bunny Hop. Manuel, para ti, ¿qué significa el BMX? Me gusta mucho por los trucos. Siento mucha adrenalina. Por la adrenalina. Y ustedes, jóvenes, ¿qué simboliza su bicicleta, Ulises? Pues, podría decir que todo es muy importante para mí, y más que un deporte, para mí sería como un estilo de vida, más que nada. Ya es como que adoptaron, sí. Ese. Muy bien. Para ti, Manuel, ¿qué tu bici, qué significa, qué simboliza? Un hijo para mí. ¿Y tú, Juan Pablo, qué nos puedes decir? Es como mi novia, mi bici. Está bellita, pero seguro que me podría hacer más feliz que una novia.
No, pues como hemos visto, a pesar de que no hay el lugar, ellos buscan dónde hacer practicar este deporte. Comprobamos que los límites los pone uno. ¿Y qué les gustaría decir a los jóvenes que nos están viendo, jóvenes adolescentes, para que los inviten a hacer este deporte? Pues que si les gusta este deporte, pues se entren y nos pregunten acerca de este deporte. Y ya si quieren ingresar o algo, pues que nos digan. Para eso estamos aquí. Entonces, están todos invitados. ¿Qué tiempo le dedican ustedes al BMX? Pues ahorita le hemos dedicado poco por las fiestas y eso. Pero regularmente le damos todo el mes, 2 horas o 3 horas diarias. No, pues ya vimos un reportaje más para Living Tanuato de cómo se vive en Tanuato. Muchas gracias por seguirnos. Daniel Montejano en la cámara y un servidor, Daniel Herrera. Les agradecemos por su me gusta en Living Tanuato. Open the club and get shit cracking.